Es un tema que ya está atendiendo la Fiscalía del Estado. Es un alcalde, el de Zapotitlán, de Méndez, que está involucrado en unos hechos del 1 de junio, y otro más, que lamentablemente su esposa falleció por motivo de este personaje. Y eso es independiente de la política. O sea, ese tipo de actos, que son actos delictivos, de homicidio, pues deben ser abordados por la, como lo está haciendo la Fiscalía, y no debe haber impunidad, debe haber justicia. Tenemos confianza en que los van a capturar, los dos están fugados, no se les localiza, pero pues hay una investigación que está en curso y ojalá sean detenidos en breve para ser presentados ante la justicia. Bueno, del número de afiliados que tenemos en este momento en Morena es alrededor de 121,000 militantes. Todavía ese número pues tiene que crecer, ese número lo tenemos a partir de las asambleas que se llevaron a cabo para la conformación de este comité. Y sí, completamente de acuerdo, Paco. Y fíjate que ahí hay un dato curioso. Las mujeres que tenemos ganadoras, que tenemos ahorita como presidentas municipales, son la mayoría del bloque más competitivo, del bloque de alta, de municipios. Entonces, creo que ahí nos deja una clara reflexión de el empoderamiento que estamos llevando a cabo con las mujeres está surtiendo efecto, pero hay que reforzarlo. Y eso es lo que también vamos a hacer en el tiempo que nos queda como Comité Ejecutivo Estatal, el trabajo de capacitación, de foros.